aquí comienza Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 de la mañana para que se conecten con todo lo bonito, la bonita energía que tenemos, para que hablemos de bienestar, hablemos de salud, para que hablemos de todo lo responsable que tenemos que hacer con el autocuidado y con nuestro planeta. Cata, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Manu, el saludito de prevención, ¿cuál es? A ver, les vamos a enseñar. Sí, pero así. Venga acá para que se muestre por acá. Vamos a saludar. Listo. Vamos a saludar. Hola, Manu, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Cómo vas? ¿Qué mando? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Divinamente todo. Recuerden que bueno, es una campaña que estamos haciendo en Telemedellín para que tengamos ese autocuidado. Entonces, sí, un saludo que no sea de besos, que no sea de abrazos y que no tengamos ese contacto físico. Así es. Ustedes saben que pueden venir a acompañarnos para que vengan a realizar este programa con nosotros en esta delicia, Mi Parque, Tu Casa. Sepan que tenemos las líneas abiertas 268-6033 y que estamos en la dirección carrera 43F número 1860. Aquí con el clima un poquito frío, pero rico. Estamos delicioso. Como con toda. Bueno, Manu, hoy como siempre nosotros tenemos unos temas importantísimos para que ustedes desde casa puedan aprender, no solamente en temas de prevención con el tema del coronavirus, sino temas como la codependencia y la adicción. Así es, vamos a tener unos expertos, unos profesionales que nos hablen de las adicciones, la de codependencia, vamos a hablar de esa protección que tenemos que tener, el lavado de manos, con todo el tema que estamos viviendo sobre este virus que se llama COVID-19 y que son unos virus que vienen del coronavirus, pero ahorita será la experta la que nos explique sobre el tema. Recuerden, 268-6033 para que ahorita como que desarrollemos cada uno de estos temas, pero además le tengo los ejercicios y una rutina, Catalina, para que usted empiece a fortalecer y a mejorar los brazos. Los brazos. El músculo del adiós. El del adiós, el de la tía. Tenemos el que dice. Así muy bien. No se nos entonces mucho. También tendremos un entrenador físico que nos dé una rutina para eso. Muy fácil y además porque usted la va a poder realizar en casa. Así es, Manu. Y con obviamente todos los cuidados que necesitamos con respecto a lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente y con la contaminación. Y precisamente anoche el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle, dio un tuit en el que dice: mañana estarán excluidos de pico y placa vehículos a gas y eléctricos. No permitiré que se retroceda en los esfuerzos de la última década para promocionar combustibles más limpios. Mañana el secretario de Movilidad, @CadenaGaitán, dará las debidas explicaciones. Así es, ya el secretario de Movilidad entregó las declaraciones, entregó. Entonces, lo que tenemos que aclarar es que los vehículos a gas y los eléctricos sí están exentos en el Valle de Aburrá, que decir, sí pueden transitar. Exacto. Les quiero recordar que esta medida del pico y placa de 24 horas será hasta el 3 de abril, serán 23 días. Así si es. Mejora la calidad del aire, puede ser que se tenga una disminución y que no tengamos que tenerlo completamente. Así que les recuerdo el pico y placa para el que tienen hoy, que es 1, 3, 5, 7 y 9, y el de mañana para que también lo sepan, 0, 2, 4, 6 y 8. Esas son las placas que tienen restricción de 24 horas. Es decir, hoy impares y mañana pares. Así de sencillo, Manu. ¿Cuál es la lectura de hoy? Claro que sí, como siempre les tengo una lectura para que presten mucha atención y se conecten con la buena vibra. Hoy me despido del piloto automático. Hoy decido ser consciente de mis pasos, gozarme cada segundo, sentir, elegir mi destino, ponerme metas, cumplirlas y ser yo quien conduce mi vida conscientemente. Me encanta. Piloto automático. Sí, hoy así me nos despido la pasamos del piloto automático. Perfectamente, así es. Hay que despedirnos de él. Y nosotros nos despedimos del piloto automático. Así es. Pero vamos a leer la hoja de vida de nuestra siguiente invitada. Claro que sí. Ella es Elsie Cristina Sierra Vargas, médica y especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, profesora de la Universidad CES y trabaja en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. Con ella vamos a hablar, ¿qué tema específicamente, Manu? Vamos a hablar del COVID-19, sí, señora, del llamado coronavirus, que se viene presentando así hace unos meses. Bienvenida, Elsie, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les da? El saludito. Muy bien. Hemos aprendido, estamos haciendo gracias. La tarea bien. ¿Cómo estás? Somos bien, muy gracias. Como donde siempre te quieras sentar, bienvenida. Gracias. Listo, a mi lado, serás feliz. A Manuela también.
Muy bien, Elsie, bienvenida a mi parque, tu casa. Tenemos que desarrollar desde ya el tema del coronavirus COVID-19. Expliquemos qué es este virus y por qué. Primero, los nombres. Coronavirus es ese nombre que se llama el virus, y el COVID-19. Ok, coronavirus es una familia de virus, ¿sí?, que incluye muchos virus, muchos virus. ¿Hace cuánto? Mucho tiempo. La humanidad ha estado en contacto con el virus hace mucho tiempo, y es un virus que, además de afectar a los seres humanos, también afecta a los animales. Ok. Mucha gente no sabe que una de cada tres gripas que nos dan a los adultos son por cuatro coronavirus. Coronavirus que circulan normalmente en el ambiente. Pero nos dan una gripa normalita, nos aliviamos de la gripa y no pasa nada. Y ya. ¿Qué pasa con este nuevo coronavirus? Que el nombre taxonómico es SARS-CoV-2. Es nombre taxonómico. Explicamos un poquito qué es el nombre taxonómico. Es un nombre que le dan comités internacionales encargados de estudiar los virus. Perfecto. ¿Listo? Entonces, el nuevo coronavirus es uno de los tres virus que ha afectado al ser humano en este siglo XXI, previamente el SARS, luego el MERS y ahora este nuevo coronavirus, y que tiene una tendencia a propagarse rápidamente y, en algunas personas susceptibles, a causar más muertes que otros virus convencionales. Pero, ¿cuáles son las implicaciones para las personas que efectivamente la están padeciendo? Ok. Quiero que quede muy claro esto, porque se ha generado mucho pánico a raíz de la distribución mundial de la infección y mucha desinformación. Y es que 8 de cada 10 personas que se infectan por el nuevo coronavirus y que les da la enfermedad, que la enfermedad es la que se llama COVID-19. Exacto. Para que empecemos a llamar las cosas por como su nombre. Cierto, el virus no se llama COVID. COVID es la enfermedad por este nuevo coronavirus. Perfecto. ¿Listo? 8 de cada 10 personas que se infectan por este nuevo coronavirus van a tener una gripa común y corriente. Congestión nasal, dolor de garganta, malestar general, secreción, fiebrecita baja, común y corriente, las gripas que nos dan a todos. Más o menos un 14% de los que se infectan van a tener una infección más grave. Sí. Neumonías, complicaciones respiratorias graves. Y menos del 5% de los que se infectan van a tener una infección crítica, que requiera unidad de cuidado intensivo, que requiera soporte ventilatorio, es decir, que nos conecten a un ventilador para respirar. Sí. O sea, que la mayoría van a tener una infección leve. Okay. Bien, 268-6033, recuerden que todas las preguntas son válidas, no hay ninguna pregunta que uno diga, no, es que eso ya no hablaba mucho. No, si usted tiene la duda, llame y aproveche la invitada, a la experta, para que resolvamos todos, porque quizás eso nos ayude en algún momento. Estamos hablando que eso sucede y que se desarrolla en Wuhan, en China, en diciembre, y ahora sabemos que ya tenemos 3 casos en Colombia, y que tenemos 3 preliminares más en Medellín, que apenas es una noticia que está en desarrollo y que apenas se está evolucionando. Las autoridades de salud estarán dando ese parte para saber si esas personas que estuvieron en contacto con la mujer de 50 años que llegó el 2 de marzo desde Madrid y tuvo el contacto con alrededor de 80 personas. De esas 80 personas, 3 al parecer tienen el COVID-19, pero como les digo, es una información preliminar. Por eso la importancia de las medidas de prevención, por eso tan importante que todos seamos conscientes que nos puede llegar en algún momento, porque eso se convierte en una cadena. ¿Cómo se contagia una persona? Porque puede ser que yo no haya viajado a los países afectados en este momento, pero pude haber tenido contacto con alguna de esas personas que ya tienen el COVID-19. Correcto. La infección se transmite por secreciones respiratorias de persona a persona. Secreciones respiratorias que se expulsan al aire cuando tosemos y estornudamos. Esas goticas quedan... Las secreciones son las goticas. Las goticas. Sí. Muy bien. Que no vemos, pero que cuando estornudamos y tosemos se expulsan al aire. Sí. Quedan suspendidas y entran en contacto con mucosas, ojos, nariz y boca. Y a través de ese contacto, el virus penetra el cuerpo y llega a los pulmones. ¿Cierto? Entonces, una medida fundamental para prevenirlo es que si vamos a toser o a estornudar, lo hagamos sobre el codo. O sea, hacemos... Exacto, tapándonos nariz y boca. Muy bien. Para evitar que se dispersen. Para que se dispersen estas goticas. Y
o sobre un pañuelo desechable, sí, tapándonos nariz y boca, y inmediatamente echando a la basura. El pañuelo. Okay. Exactamente, pero tenemos una llamada, Elsi. Nos llama de Itagüí, Edilma. Edilma, ¿cómo estás? Muy bueno, bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Nosotras divinamente por aquí aprendiendo muchas cosas, Edilma. Sí, eso veo, para felicitarla por ese magnífico programa. Gracias. Y por el tema que tienen hoy. Gracias, a la doctora, yo le hago la pregunta que yo no había oído, que a los animales también, uno que tiene mascotas, pues yo quisiera saber también cómo son los síntomas de los animalitos para uno saber. Y la felicito de nuevo, que Dios la bendiga, muy linda, muy lindo el programa. Doña Dilma, muchas gracias por esa llamada y por eso, porque es una pregunta fina, y además que cuando la hiciste, yo también pensé en mis gaticos. Claro, yo pensé en los gaticos y yo dije, además porque una cosa es cuando uno tiene una mascota en la casa y otra cosa cuando tiene la mascota que sale a la calle y regresa a la casa. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a Dilma? Excelente pregunta la de Dilma, excelente pregunta. Cuando dije que el coronavirus es un virus que circula entre animales y seres humanos, quiero que quede claro que digamos, los que afectan a los animales usualmente no afectan a los humanos. El problema de estas infecciones zoonóticas, que son las que transmiten los animales al hombre, es cuando el hombre pasa esa barrera y, por ejemplo, se come un animal infectado por ese virus, que fue lo que pasó en el brote que inició en Wuhan. Es realmente los coronavirus son de los animales, están usualmente en murciélagos, camellos, gatos salvajes, y se cree que estos hospederos fueron los que transmitieron el virus actual, el nuevo coronavirus, de la fuente animal al ser humano. No hay casos demostrados en perritos, gaticos, pajaritos, no. Y si ellos llegaran a tenerlo, es improbable que a mí me afecte. Listo. Perfecto, entonces. Elsi, esas medidas de prevención, entonces, íbamos hablando. Cuando vamos a estornudar, lo hacemos en el codo o en un pañuelo. Pañuelo, inmediatamente se desecha. Bueno, ¿qué pasa con las personas que de pronto están entrando en pánico y están yendo a las farmacias y se volcaron a comprar todo tipo de tapabocas? ¿Qué tan efectivos son en este caso? Bueno, entonces debe quedar muy claro que tanto la Organización Mundial de la Salud... Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. ¿Todos sirven o cuál es el que me sirve? Sí. Precisamente para que sea ese uso preventivo, estamos hablando del antibacterial, ¿cuál me sirve? El que tenga un porcentaje de alcohol del menos el 60%, revisen la etiqueta, porque hay muchos cosméticos que huelen muy rico, pero no protegen. Muchas veces lo que hacen es que nos regalan esos antibacterial y realmente no nos sirve. Entonces, 60% de alcohol. ¿El alcohol solo me sirve? Sí, reduce, no tanto como el agua y el jabón, pero reduce la propagación. Sí. Perfecto. La reduce. Ok, o sea, si yo utilizo el alcohol para limpiarme así las manos... El uso debe ser de al menos 10 segundos. 10 segundos. Porque a veces no los echamos y seguimos, y no. Perfecto. 10 segundos usted haciendo lo mismo con esto. Ok, perfecto. Elsi, ¿y qué...? Entre antibacterial y antibacterial, no crean que con el antibacterial solo y que eso evita el lavado de manos. Si usted una vez tenga acceso a agua y jabón, Recomendaciones fundamentales, por favor, para que le demos rápidamente a nuestros televidentes. Bueno, lo primero es no tener pánico. Sí. Las medidas de prevención son lo más efectivo para disminuir la propagación. Lavado de manos, como ya explicamos, cómo toser y estornudar. Si usted tiene síntomas gripales, trate de no ir a lugares públicos. Trate de ausentarse del trabajo o del colegio, porque eso disminuye la probabilidad de que otros se infecten, ¿cierto? Sí. Lo que llamamos el autoaislamiento, ¿cierto? Sí. Informarse de las autoridades de salud ante cualquier síntoma o manifestación. Y si usted estuvo en contacto con alguien que venga de un sitio donde está circulando altamente el virus, por favor, llame a las líneas habilitadas y no colapse los servicios de urgencia. 123 es la línea habilitada para que puedan desarrollar, preguntar y para conocer más de esto. Recuerden, la información es muy valiosa, pero miren que sea una fuente confiable.
más confiable que sean las autoridades de salud. Sí. Muchas gracias, Elsie, por estar acá. Que les vaya muy bien. Gracias por todas las recomendaciones. Gracias. Te dejamos acá un ratico y nosotros nos desplazamos porque se acuerdan que desde el inicio hablamos de la actividad física y sobre todo de tener esas rutinas. Ajá. Por abrazo. Muy bien, Capitán Areiza. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo les va? Súper bien. Conectados. No, súper bien. ¿Les va? Conectadísimas. Bueno, vamos a bajar para acá. Bien. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento que el Capitán Areiza es entrenador personal. Su nombre es Steven Areiza, conocido como el Capitán Areiza. Técnico en actividad física y deporte, certificado como entrenador personalizado y apasionado con el deporte. Él es el que hoy nos va a enseñar, Manuela, a trabajar brazos. Sí, muchas veces las mujeres lo que más nos preocupa es que tengo este brazo de tía y tengo este gordito, entonces yo qué puedo hacer, es que me tengo que ir a pagar una mensualidad y es que no tengo la plata, no. ¿Qué puedo hacer súper bien para que lo podamos hacer desde casa, uh-huh, para que podamos saber con... Veo unos implementos súper fácil. Súper prácticos. Súper prácticos para, sí, conseguir que puede ser la botella cuando consumimos ese, uh-huh, líquido y después agua. Lo que hacemos, agua, arena, piedras. Bien. Lo importante es que el peso pues sea igual en los, sí, dos. Sí. Listo. Entonces toma tu botellita. Listo. Toma tu botella. Bien. Bien. Vamos entonces a hacer esa primera rutina. Muy bien. Bueno, sentimos que no pesa nada, pero supongo yo que el momento de hacer el ejercicio ahí sí. Es que eso es lo bueno. Te quiero ver con ese no pesa nada. Te quiero ver, bueno. Entonces vamos a empezar balanceando suavemente a un lado y luego al otro. Sí. Eso, sincronizadas. Muy bien. Y los hombros van a ir atrás, haciendo círculos. Muy bien, mira al frente. Y desde el inicio vamos a respirar muy bien. Eso, círculos. Vamos a hacer unos 15 hacia atrás. Aquí estamos haciendo como cardio, una activación. Sí, una activación. Disponer las articulaciones para lo que se viene. Luego hacia adelante. Eso. Sí. Luego vamos a flexionar un codo y luego el otro. Uno y luego el otro. Muy bien. Ahí acá ya. Nos vamos a hacer unas 30. 30. Y listo. Ustedes empiezan a notar que la frecuencia cardíaca poco a poco se eleva. Y eso es lo que buscamos, que cuando empiecen o quieran hacer cualquier tipo de rutina, primero hagan una activación. Disponer las articulaciones para lo que se viene. ¿Cierto? Muy Entonces bien. Uno la empieza a sentir fácil. Cuando hagamos 30, abre y cierra los brazos. Eso. A mí me gusta hacer la coordinada. Sí. Pues con los pies para activar más parte del cuerpo. Pero si usted siente que no le da, que la coordinación, ustedes siguen. Sí. Que la coordinación no es lo suyo, no hay problema, lo puede hacer sin el balanceo. Listo, acá vamos por otras 30. Las repeticiones van a oscilar entre, ¿sí?, 20 y 30. La respiración. Tomándolo por la nariz y botándolo por la boca. Muy bien. ¿Cierto? Sigue fácil, sostenga. Sí. Pilao. Sigue fácil. Es que no pesa, decía, sí, Catalina. No pesa nada. No pesa. Vamos ¿cuánto a tiempo hacemos esto como para que pueda uno ver un resultado? Ver un resultado. Si siquiera dos veces a la semana. Se recomienda que el estímulo a cualquier grupo muscular que usted quiera mejorar, aparte de la rutina, debe generar un estímulo continuo dos veces a la semana. Dos al veces frente. A la semana, listo. Listo, sostener. Pero no pesaba, ¿cierto, Catalina? ¿Cierto? No pesa. Vamos acá a sostener un minuto. Listo. Respira, mira al frente. Aquí solamente estamos desactivación. Activando, imagínese pues lo que se viene. O sea que ahorita, después del corte, tenemos, ahí sí ya empezamos, sí, la rutina. Rutina específica, ay, sí, una y luego el otro. Y los brazos ya se empiezan a sentir. Vamos. Los brazos ya se empiezan a sentir. Balancea y uno, dos. Uno, dos. Bien. Sube una rodilla y luego, sí, la otra. Pero y vamos a tocar por debajo. Sí, sí, sí. Lo que hacemos es que las botellas se tocan. Eso, por debajo de la rodilla. Una y luego la otra. Bueno, aquí trabajamos, ¿qué? Acá estamos trabajando brazo. Únicamente, pero también un poquito de pierna. Bueno, ¿qué más tal? Más que todo cardiovascular, listo, porque está la activación. Ahorita vienen los ejercicios específicos para, bueno, eso que decías de tú del lado de Dios. Muy bien, sí, vamos a seguir haciendo esta activación. 30 más, pero ustedes nos esperan, no se vayan, porque vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. ¡Ay, Manuel!
poquito cansada de este ejercicio que hicimos. ¿Viste la descoordinada que me pegué? No, pero de eso se trata, Cata, que paso a paso uno va obteniendo coordinación, estabilidad y se va activando. Pero se siente muy rico sentir las palpitaciones y uno dice, está activado. Y espere que eso era la activación. Sí, ahorita sigue la rutina. Sí, esa era la activación. Pero bueno, más adelante volvemos porque ahora, Manuela, venimos con un invitado. Su nombre es Javier Cárdenas Ochoa. Sí. Él es terapeuta de la Fundación Rehumanizar Sueños del Alma. Les cuento que él es psicólogo en formación de la Universidad de Envigado, director general de la Fundación Rehumanizar y adicto recuperado. Su experiencia de 15 años en las adicciones y las dependencias emocionales y se dedica a la prevención de la salud mental. Con él vamos a hablar del tema de las codependencias, Manuela. Muy bien. Javier, yo creo que ya podemos entrar para que ya llegó. Estés acá. Recordemos el saludo. ¿Cómo estás? Sí, señora, ve. ¿Cómo vas? El saludito. Esto ya se vuelve esos saludos cuando uno estaba Javier, adolescente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Yo te quito esto por acá para que puedas estar cómodo. Javier, las codependencias, ¿cómo la podemos diferenciar de las adicciones? Van muy vinculadas. Sí. Las adicciones, al fin y al cabo, es una necesidad de separarme de mí y buscar afuera algo que llene ese vacío que yo tengo adentro. Uh-huh. Y la dependencia emocional, el vínculo obsesivo o la codependencia es uno de ellos. Uh-huh. Lo que pasa es que en base a nuestra cultura, a la forma como nosotros nos han educado, pensamos que eso no existe y que eso es normal. La codependencia es más fuerte, inclusive yo, dentro de lo que yo miro en dependencias y adicciones, yo siempre digo que la dependencia es una de las más fuertes. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad desde el apego de vincularse. De vincularse, ¿cierto? Bien. Entonces, yo necesito vincularme. Cuando yo digo yo necesito vincularme, ya ahí voy dependiendo. Cuando yo tengo la necesidad de vincularme, yo ya estoy diciendo necesito algo de afuera, ¿cierto? Y ahí empezamos a distorsionar como esa parte de cómo yo me tengo que relacionar. Esos vínculos vienen de todas las formas, de todos los tamaños, de todos los sabores, como en un supermercado, ¿cierto? Javier, nosotros acá en mi parque de tu casa preparamos un video para hablar precisamente de estas codependencias y cómo se desarrollan. Lo vemos y seguimos desarrollando el tema. Claro. Adelante. La codependencia es una disfunción psicológica y emocional en donde la persona tiene una necesidad excesiva de control hacia el otro, siendo incapaz de alejarse y convirtiendo la relación en una situación tóxica. Yo puedo ser codependiente a los amigos, puedo ser codependiente a mi pareja, puedo ser codependiente a mi hijo, puedo ser codependiente a mis padres, y es esa necesidad de estar cuidando al otro. Hay algo muy importante, cuando yo necesito cuidar tanto al otro, es porque yo no estoy teniendo el cuidado suficiente conmigo mismo. Una persona se da cuenta que tiene una codependencia cuando sufre. Yo dejo de ser yo mismo por estar pendiente del otro. Es increíble que en nuestra sociedad vemos inclusive el maltrato como parte normal. Y maltrato es codependencia, ¿cierto? Es importante buscar ayuda profesional para entender cómo se puede salir de la codependencia. Javier, si algún televidente nuestra lo está viendo, ¿se podría describir o mencionar algunos síntomas para identificar si soy codependiente? Claro que sí. Uno de los principales síntomas es la separación de mí. O sea, yo dejo de ser importante en mi vida y la otra persona es más importante que yo. ¿Cierto? Estamos hablando de la dignidad. Yo enajeno mi dignidad hacia el otro. Y la dignidad no se negocia.
Sí. Es mi dignidad, son mis principios. Uh-huh. Pero cuando yo dejo que una persona pase por encima de mí, ¿cierto? Uh-huh. Le permito que pase por encima de mí, no solamente lo estoy haciendo, diciendo hoy hazlo, sino que sigue haciéndolo. Y esa es parte de esa dependencia. ¿Yo por qué lo permito? Ese síntoma, ¿por qué lo permito? Porque hay una carencia, porque tengo la necesidad de estar acompañado. No importa que me maltrate, pero al fin y al cabo estoy acompañado. Uh-huh. Hay un dicho muy por acá, que es de la región, dice, él es así, pero tengo novio o tengo novia. Uh-huh. Y no importa cómo se esté llevando la relación. Y son relaciones supremamente tóxicas, uh-huh. donde... Es un juego de egos, es un juego de poderes, es un juego de control. ¿Quién controla al otro, cierto? Uh-huh. Las relaciones afectivas son otra cosa realmente. Javier, estás tocando un punto muy importante y es que cuando hablamos de relaciones de pareja, de pronto si existe una que es más posesiva, que es más demandante, que evidentemente tiene un conflicto con el manejo de su... y con el control de esta otra persona. Pero cuando la otra persona, ¿cierto? Cuando la otra parte sabe que su compañera es así o su compañero es así, uh-huh. pero no reacciona y no hace nada, también se le podría llamar codependiente. Claro. Si miráramos el cuadro que me estás diciendo, sí hay una persona que es controladora y que tiene que llevar el control de la relación, pero la otra se presta a que eso suceda. Uh-huh. Diríamos que de quién, no hablemos de culpas, pero de quién tendría ahí más peso de lo que está pasando, es la persona que está permitiendo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, la que sabe que eso sucede y dejo que siga sucediendo. Y que no pasa nada. Y no pasa nada. Y realmente hay una propuesta esperanzadora, uh-huh. que es muy dañina y es, yo sé que él va a cambiar. Va a cambiar. Y eso pasan 1, 5, 10, 20, 30 años. Y nos acostumbramos, nos acostumbramos a que sea así. Exactamente. Ya después de conocer estos síntomas o esta información que nos acabaste de dar para las personas que son codependientes y dicen... Sí, lo que él está diciendo, yo aplico cada una de estas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La vida como tal es un movimiento muy personal, ¿cierto? Vincularme a mi vida, definitivamente cuando yo necesito a otros me estoy desvinculando de mi vida. Uh-huh. Nosotros tenemos, hay cuatro autoconceptos donde nosotros necesitamos empezar a hacer ese vínculo, uh-huh. el vínculo con nosotros mismos, uh-huh. que es cómo pienso, el autoconcepto, yo cómo pienso, lo que yo siento por mí, ese amor propio. Yo primero tengo que generar ese amor hacia mí mismo para después saber cómo voy a generar hacia el otro. Muy importante, la autoimagen. Yo me miro al espejo y yo me encanto, pues, a mí me hace falta un poquito de pelo y me falta un montón de cosas, pero esa autoimagen a mí me parece muy importante, uh-huh. Porque a veces estamos en estereotipados, entonces uh-huh. si no tengo el cabello de Brad Pitt, entonces no soy, ¿no? Sí, claro. No, yo cuando me miro al espejo me encanto y esa es parte de esa, uh-huh. la autoimagen. Y la otra es la autoconfianza. Cuando yo desarrollo la autoconfianza, estoy generando creencia en mí. Uh-huh. Entonces, yo no tengo que creer en el otro, sino que yo tengo que creer en mí. Esos serían como esos pasos. Y el otro, el autocontrol, porque al fin y al cabo, la codependencia hace que yo me salga de control, ¿cierto? Uh-huh. Ahorita hay, dice, sí. Parafraseando a Walter Rizzo, que es un maestro en este tema, uh-huh. dice que estamos pegados al yaísmo. Uh-huh. El yaísmo tiene que ser todo ya. Sí. Y las tecnologías y todo lo que se está desarrollando en base a eso tiene que ser ya. Entonces, si una persona no contesta un mensaje, si una persona no se hace presente inmediatamente, la otra persona entra en crisis, ¿cierto? Claro, entra en crisis. Entonces, Javier, como esta parte de estas recomendaciones que nos estás dando, ¿cuál es otra? ¿Buscar ayuda? Cuando yo excesivamente no me puedo sacar a esa persona uh-huh. de la cabeza, sí, definitivamente. Nosotros estamos un poco quedados en el tema de la terapia, sí. terapia seria, una terapia acompañadora, una terapia donde realmente uh-huh. busquen las causas de mi problemática, ¿cierto? Sí. Bien, Javier, muchas gracias. ¿Y por tus redes sociales?
un contacto, un correo electrónico. La Fundación Rehumanizar, el teléfono es 581-7774. Perfecto. Y Instagram Fundación Rehumanizar. Perfecto, muy Javier, bien. Muchas gracias por estar en mi parque, por habernos acompañado, Javier. Okay. Gracias por todo. Okay. Yo, a ver, despidámonos. Eso iba a decir yo. Sí, esto es así. Despidámonos. Sí. Catalina, yo le recomiendo que deje la tabla porque lo que vamos a hacer ahora es a que usted mueva el brazo, ahora sí, de verdad. Capi, regresamos y ahora lo que tenemos que hacer es ya el entrenamiento full, esa rutina full de brazos. Es verdad, entonces vamos a empezar con una rutina de brazos. Listo. Para esta zona que es donde tiende a acumularse más grasa. Me los voy a aprender, de verdad, para hacerlos juiciosos en la casa. Sí, y yo creo que son los necesitamos. Los materiales que todos tenemos en la casa. ¿Sí? Volvemos a esto. Sí. Esta vez vamos a hacer ejercicios de brazo combinados con ejercicios de cardio, ¿listo? Sí. Entonces vamos a flexionar el codo, extender los brazos y llevarlo atrás. Okay. Listo, ahora es un movimiento más completo. Flexiona, extiende, flexiona. Eso, listo. Acá vamos a hacer 20 repeticiones. Flexiona, extiende, flexiona. Capi, respira. ¿Qué significa el hecho de...? Ay, no voy a poder seguir. Estás muy crocante. Me traje. Catalina, déjeme preguntar, es real, por favor, Manuela. Sí, pero ¿por qué no me creen? No, espere. ¿Qué significa esa combinación de la rutina de brazos con cardio? Bueno, estos días, en los días en que se ejecuta brazo, que es una zona que queremos mejorar, la idea es hacer ejercicios cardiovasculares alternos para que el metabolismo se acelere más y genere más gasto calórico. Ok, perfecto. Esto combinado con una dieta o con un plan de alimentación, con un déficit calórico para generar, pues, los resultados. Catalina, ¿cómo vamos? Listo. Pero es que no me creen que me traqueó algo acá. Sí. Entonces estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No. Pero digamos, si pasa eso, si alguien le traquea, si alguien le duele. Ok. Hasta ¿qué pasa ahí? Vamos haciendo skipping con los brazos al frente y les voy contando. El hecho de que traquee es una crepitación, así es el nombre técnico. Y bueno, si no duele... Crepitando. Crocante. Si no duele, puede seguir. Pero si duele, es mejor parar, ¿sí?, ponerse hielo y recuperar. Ok. Sí, entonces acá vamos a hacer 30. Yo sigue con skipping. Yo voy a parar a ponerme hielo. No, mentiras, que sí. Sigue con skipping. Mi plan de este año. Y puños al frente. Sí. Propósito de año nuevo. Sí. Acá vamos a hacer unas 30. Bien. Listo. Me siento tan descoordinada. Descanso. Bueno, descansemos. Yo creo que todos tenemos un murito, una escala, sí, el sofá, en el cual podemos utilizar. Muy entonces bien. Vamos a apoyar bien las manos. Sí. Listo. Los brazos al frente. Que los brazos, las piernas al frente, ¿sí?, pero la cadera va atrás. Ok. Listo. Y vamos a flexionar los brazos, sí, y sube. Capi, los exhala. Pies, ¿cómo deben estar puestos? Bueno, la posición de los pies no es tan relevante como la de los brazos. Las piernas pueden estar extendidos o semiflexionados. Ok. Una cosa es la del hombro, la posición del hombro con la cadera. Es decir, tratar de que la cadera no vaya muy al frente para que no sufra mucho el hombro. Lo que hacemos es pegar la cola... A la cadera. Pegar la cola al sofá o al banco, donde estemos, a la superficie, para que no cree mucha presión en el hombro. Bien. Listo, en el sí, hombro. Sigue. Son 20. Si está muy difícil, vamos a fraccionarla en dos, 10 y 10, pero como está bien, fácil, vamos a seguir, ¿listo? Sostenga. Fila. Cuando hago las 20, sostengo abajo. El sostener es un isométrico. ¿Qué es un isométrico? Bueno, el isométrico es una contracción del músculo que se utiliza como... Ella me mira. Que se utiliza, vamos, al final como un estímulo de variación para sí, acabar de ajustar el brazo. Bien. ¿Sintieron que les dio el chavo suegra? Sí, muy bien, vamos a hacer otro muñecas, cardiovascular. Otro cardiovascular. Baja sentadilla y sube los brazos, ¿listo? Bueno, hagamos este para que podamos recibir al otro invitado. Listo. Último. Sube. Eso, sentadilla, los brazos arriba y abajo. Qué bien. Están muy chéveres. Cierto, fácil. Sí, lo podemos hacer en la sala de la casa. Prácticos. Ajá. Listo. Muy bien. Última. Sostengo. Y los brazos. Listo. Sostengo. Y Capi, nos tenemos que ir para respira, el próximo invitado, bueno, que ya viene en camino. Vamos. Cata, si quieres. Ay, si quiero. Ah, bueno. Muy bien. Listo. Si quiero. Excelente, ¿qué, chicas? Sobrevivieron. Choque si la naca doble. Listo. Una, dos. Bien. Una. ¡Ay, no! Dos. ¿Pero qué le pasa? Nos dimos duro. Otra vez. Una. Pero ahorita regresamos para seguir haciendo ejercicio para que hagamos otra rutina. Yo necesito más rutinas para estar juiciosísima. Pero Cata, viste lo fácil y lo puedes hacer en la casa. Lo puedes hacer con tus hijos, con tu esposo. Pilado de hacer.
Genial, bienvenido. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso, bienvenido. Saludos. Así es. Bienvenido, ¿cómo estás? Elkin Alonso Serna. Dios, es que quedamos activadas. Psicólogo, clínico graduado de la Universidad de Envigado, actualmente acompaña procesos de transformación y crecimiento personal como terapeuta experto en adicciones en la Fundación Romanizar, donde se abordan pacientes con algún padecimiento acerca de estas. De las adicciones. De las adicciones. Bueno, sí. Elkin, ¿cómo podemos definir una adicción? Porque estábamos viendo que es una codependencia. Y siento que se puede confundir mucho. ¿Cómo definimos adicción? Lo que pasa es que es muy sencillo, o sea, es que la codependencia está en el espectro de las adicciones. Ajá. O sea, la adicción realmente es una conducta repetitiva de la que yo no puedo escapar. Y está caracterizada por pensamientos obsesivos y acciones compulsivas. Okay. O sea, la OMS la define como un asunto clínico, una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Y realmente eso es lo que pasa en la adicción. Pero realmente como en su funcionamiento es eso, o sea, es una conducta repetitiva de la cual yo no puedo escapar. Entonces uno puede ser adicto a sustancias. Eso te iba a decir, ¿cuáles son esas adicciones? Exacto, entonces vos podés ser adicto a sustancias, no importa cuál sea, el alcohol, la marihuana, la cocaína, anfetaminas, y en general la infinidad de sustancias que hoy en día se producen y cada día están sintetizando nuevas drogas. O se puede hacer adicto a las personas. Esa es la famosa codependencia. Ajá. Entonces, que era, como lo decía Javier, mi necesidad de que mi tranquilidad dependa del comportamiento del otro. A la comida. A la comida. Sí, a muchas comida. Cosas. Pero, ¿qué pasa en una adicción? O sea, ¿qué es lo que causa en el cuerpo que hace que quieran estar repitiendo cada vez más? Mira, la adicción es una forma de escapar a una situación emocional de la cual yo no tengo control. Sí. O sea, hay algo en mí que me... esa sensación desagradable, dolorosa, esa que no entiendo, o sea, eso que me produce mucho malestar. Entonces, ¿qué busco? Algo que me saque de la realidad. ¿Qué está sacando, digamos, en este momento mucho de la realidad? Estar conectado a los celulares o a la tecnología. ¿Esa puede ser otra adicción? Es una adicción. ¿Sí? ¿Por okay. qué? Porque eso lo que hace es que tú te desconectes de tu sentir y estés conectada con algo que está por fuera de ti, o sea... Y que lo hace sentir pleno. Y te elimina la sensación del tiempo, o sea, como que el tiempo pasa lentamente cuando uno no está haciendo nada. Pero eso que dice Cata me parece súper importante. La adicción, ¿se siente placentera o hay adicciones? O sea, ¿tiene que ser placentera o hay adicciones que... la repito, me saca de eso que quiero que me saque y puede que no sea placentera o tiene que ser placentera? Mire, la adicción es placentera en principio. O sea, comerse una hamburguesa puede ser placentero. Sí. ¿Cuántas hamburguesas te puedes comer de continuo? Siéntese a comer hamburguesas. La primera es placentera. Y las otras, ¿cómo son? O sea, le sirvieron 20 hamburguesas. Sí, ya no saben ni siquiera rico. O sea, ya no tienen el sabor que saben la primera. Exacto. Entonces, después de la primera, ya lo que viene es sufrimiento. Ok, bien. O sea, entonces... Porque vuelve la angustia. La angustia. Entonces, la primera sensación que se produce en con el consumo de cualquier sustancia o cualquier conducta que sea adictiva es eso. O sea, que tú tienes placer. ¿Por qué? Porque te saca del malestar. O sea, no es placer... No es que produzca placer, sino que te quita el displacer. Una pregunta. Y después quiere volverlo a igualar. Claro. Y ahí es cuando está la repetición. Estamos hablando siempre, aquí en mi parque, tu casa, les damos ejercicios y rutinas y también puede haber adicción a la actividad física, al deporte. Pero total, es que mira, como decía Cata, o sea, al principio te saca del placer y entonces tú crees que esa es la solución a tus males, entonces se te convierte en la rutina. Entonces el gimnasio, claro, puede ser placentero porque uno pasó bien una vez, pero entonces después empieza a sufrirlo. Por ejemplo, ahora los que practican CrossFit, uno ve que en ellos hay más carga de sufrimiento que de placer. Ok. Bien, pero si yo ya sé que tengo una adicción, independiente cualquiera que sea, porque muchas veces lo que hacemos es que decimos que la adicción es para sustancias, ¿cierto? Sino que puede haber adicción a muchas cosas, al teléfono, al internet, a los videojuegos, a muchas actividades. Ya sé que soy una adicta, ¿qué puedo hacer solita, sin antes ir a un profesional? ¿Sola cómo puedo tener algunas pautas para ayudarme? Mira, eso resulta en un principio muy complicado, porque obviamente lo que yo estoy es en una rutina de displacer que me produce satisfacción. Absurdo, ¿cierto? Sí, sí, o sea, total. Estoy disfrutando de mi malestar.
Sí. Entonces, como estoy disfrutando de mi malestar, estoy acomodado. Sí. Estoy en un ciclo repetitivo donde yo estoy acostumbrado y eso es lo que siempre hago para sentirme bien. Entonces, resulta que esa toma de conciencia en un principio es muy dolorosa. Casi uno, uno no la hace por sí mismo. Muchas veces tiene que, o sea, tiene que haber algo afuera que te lleve como a reaccionar. Sí o sí te ayude. Ajá. Sí, porque... Elkin, tenemos una llamada de Megan Uribe desde el 12 de octubre. Megan, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nosotros súper bien. Súper bien. Nos quieres hacer una pregunta, le quieres hacer una pregunta a nuestro invitado. Megan, vamos a hacer algo, le vas a bajar el volumen a tu televisor y nos vas a escuchar, por favor, por el teléfono para que podamos tenerlo fluidamente. Megan, adelante, ¿qué le quieres preguntar a nuestro invitado? No, era para participar del tema. Claro, sí. Que sí, adelante. Lo que pasa es que yo practico yoga y también practico CrossFit y me he dado cuenta de algo. Sí. Que la mayoría de las adicciones se fundamentan más que todo en el confort. Sí, ajá. ¿Qué le podemos decir? Entonces, la única forma para solucionar el problema sería como más personal, como algo más del yoga, el ser. De estar metidos más bien y metidas en el ser. Perfecto. Listo, gracias por participar con nosotros. Elkin, para contestarle a él, ¿cuáles son esas recomendaciones que podemos asumir frente a un problema de adicción? Yo creo que Megan le pega muy bien como al asunto, sí. O sea, es una desconexión, o sea, lo que hay en las adicciones es una desconexión, porque lo que yo les decía, o sea, por no afrontar uno eso que pasa adentro, uno se va y lo busca afuera, ¿cierto? Busca algo en el exterior que le permita solucionar. Sí. Entonces, claro, ¿cuál es una de las maneras? Es buscar esa conexión, o sea, finalmente hay una pérdida de conexión espiritual o conexión con uno mismo. Entonces, estrategias como el yoga son absolutamente válidas y muy funcionales porque permiten tomar la calma, parar, estar reflexivo, hacer introspección, mirar hacia adentro y permite que eso haya como un mejoramiento en esa condición. Esto, con un profesional acompañado se puede ayudar a se le puede decir, superar la adicción. Sí, o sea, digamos, yo siempre lo señalo de esta manera, o sea, para mí las recuperaciones son 100% porque hay pacientes que lo logran al 100%, pero cada caso es particular, necesita ayuda terapéutica, es fundamental la ayuda terapéutica, pero cada caso sí es particular. Perfecto, Elkin, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa, y vamos, antes de ir a una pequeña pausa, vamos a ver video que preparamos sobre las adicciones. En las adicciones se presentan una serie de situaciones que son inmanejables para quienes las padecen, pues al experimentar con determinadas sustancias, encuentran un nivel de satisfacción que quieren igualar o repetir. La adicción es una conducta repetitiva de la cual no se puede escapar y que está caracterizada por pensamientos obsesivos y acciones compulsivas. Hay adicciones a sustancias, hay adicción a personas, hay adicción a conductas, hay adicción a objetos. Las etapas de la adicción son las siguientes: la experimentación, el uso, el abuso y la dependencia. La manera de salir de una adicción, pues lo primero y fundamental es una toma de conciencia, o sea, que la persona que está siendo víctima de una adicción tome conciencia de que está en ese ciclo repetitivo y que su vida ya está llena de sufrimiento, o sea, que dejó de pasar bueno. El proceso de recuperación es constante, incluso puede durar toda la vida, pues requiere de una toma de conciencia permanente. Muy bien, y ahora estamos con Gregorio. Gregorio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Una feliz mañana para todos, Manuela. ¿Cómo así? ¿Qué? Pero buenos días. Muy buenos días, claro que sí. Como siempre, muy con bien. La mejor actitud y eso. Ajá. Y ahorita nos veías haciendo ejercicio y veíamos que estábamos un poquito cansadas. Sí, pero... sí.
podemos tener algo que nos ayude a ese cansancio, que también puede ser un cansancio bueno porque es de actividad física. Uh-huh. Claro, sabía, bueno, estamos hablando de la Vita Francesa. Uh-huh. Vamos a hablar de por qué debemos consumir, de por qué debemos tener en casa Vita Francesa. Uh-huh. El agotamiento se da de diferente forma. Por ejemplo, las personas que hacen deporte, ustedes que lo hacen, uh-huh, o las personas que tienen actividad laboral, que ese es el cansancio que no lo recuperamos, porque cuando uno hace deporte está consciente que tiene que después de él recuperarse. Sí, sí. Pero cuando laboramos, cuando tenemos nuestra vida cotidiana normal, donde estamos todo el día de pie, donde uh-huh conducimos, las amas de casa, la persona que está uh-huh todo el día frente a un computador, ese agotamiento se acumula, no le prestamos la atención que debemos, no tenemos la ingesta de nutrientes y alimentos que debemos tener, entonces comienzan los problemas, uh-huh, el mal dormir, el levantarnos uh-huh con los niveles de energía muy bajos, y ahí es donde nos afectamos totalmente. Pero Gregorio, estabas diciendo algo importante, las personas que están trabajando, las que están haciendo deporte, las que tienen alguna actividad, pero también es recomendado para el adulto mayor. Claro que sí, para toda, imagine que Vita Francesa es el producto más recomendado para casos de agotamiento, desde niños de 5 años, donde están estudiando, donde un niño generalmente no come bien, es muy difícil de que coma bien, una persona de tercera edad donde las deficiencias, las defensas, el consumo de antibióticos, uh-huh, baja todo nuestro porcentaje de defensa, de salud física, actividad física. Entonces ahí es donde está Vita Francesa, ahí es donde Vita Francesa cumple con una labor increíble, que es recuperar, es revitalizar y brindar la energía que el cuerpo pierde. Y lo mejor, el beneficio más extraordinario, es que empezamos a dormir bien, que eso es fundamental. Uh-huh. ¿Qué es el componente que tiene que ayuda a esas personas, a ese adulto mayor que quizá nos está viendo en la casa y dice, yo lo necesito porque yo ya no estoy laborando, yo ya no estoy haciendo ejercicio, pero quizás estoy en la casa y necesito dormir bien, claro, necesito descansar? ¿Qué es lo que tiene? Tiene las vitaminas completas, por ejemplo, la B1, B9, que es tan esencial, para la vitamina E, pero sobre todo un aminoácido que se llama L-arginina. Esos son los uh-huh compuestos naturales. Okay. Vita Francesa no es un medicamento, no es un suplemento dietario, es un alimento que tomándolo como se debe tomar dos veces al día, recuperamos, o sea, revitalizamos nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es el secreto? Los componentes, que son totalmente naturales. Es la cantidad perfecta de vitamina, por ejemplo, de tiamina, riboflavina, que son en parte para nuestro cuerpo, para nuestros músculos, tendones. Es un alimento impresionante. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es salud diaria, en la mañana y en la noche, y el resultado es fabuloso. Pero, Gregorio, bueno, este tarrito trae 30 unidades. ¿30? Y si me tengo que tomar dos al día, yo supongo que necesitamos una promoción. Claro, una promoción completa. La idea es que alcance para toda la familia. Aquí uh-huh vamos a hablar de un tema específico que lo comentaba con Manuel y Catalina antes, extra micrófonos. Es que Vita Francesa, por estos días, queda agotada. Queda uh-huh el laboratorio Favela, que tiene la franquicia en Colombia, paró la semana pasada. Ayer nos dijeron que no nos van a enviar más por el momento, más o menos en un mes. Vuelve la producción de Vita Francesa. Es una pequeña mala noticia porque es un producto de consumo diario y que sirve para muchas cosas corporales, para subir defensas, para tener una salud vital. Esperemos cuando nos regresa más o menos, pero aprovechemos lo que tenemos. Lo tenemos uh-huh por este día más o menos hasta el viernes, una promoción especial, donde a su casa, con un domicilio gratis aquí en Medellín, le van a llevar el kit completo de 4 frascos, o sea, uh-huh 4 elementos, 4 tratamientos, cada uno con 30 unidades, son 120 en total, 100 uh-huh 120 pacientes. No, regálame el número telefónico. Por tan solo 49.900, aparte un regalo especial. Uh-huh. Que es este MP3 de uso especial, porque es un radio, es MP3, sí, eso. Y todo por tan solo 49.900. Teléfonos para que aseguren su pedido uh-huh ya. 609-0110, es muy fácil. 609-0110. Y la línea celular, para que tenga un WhatsApp, una llamada perdida, al 310-513-4100. Gregorio, como siempre, gracias por esa buena recomendación. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Con Solo Evento tienes la mejor y más amplia oferta de carpas pagoda y toldos artesanales para tus eventos. Contáctanos y solicita tu cotización al 316-475-5746 o escribiendo a comercial@soloeventos.com.co. Hey.
Este es el contestador del programa Padres en Apuros. Por el momento no nos encontramos. Si tienes un apuro por una pataleta de tu hijo, atenderemos tu llamada el miércoles para hablar de este tema y las actitudes que hay que tomar. Prográmate y recuerda que en Telemedellín aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa. Recomendaciones, Capi, para esa rutina de brazos. Bueno, mi gente, la recomendación es que al menos la hagan dos veces a la semana. Listo. Y que aparte de ser la rutina, tengan un estilo de vida más activo. O sea, debido a todos los problemas de movilidad que hay, empezar a caminar más, coger menos transporte, utilizar más nuestro propio peso. Y nos vamos con las botellitas. Aparte de hacer ejercicio, recomiendo tener un estilo de vida activo. Listo. Una alimentación consciente y un ejercicio constante. Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar? Eso. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Capitana Leisa. Ahí también pueden encontrar rutinas y tics y consejos sobre este estilo de vida. Listo, muy bien. Nos despedimos haciendo rutina. Bueno, sentadilla, flexiono, extiendo. Vamos, son 100. Bueno, con eso yo creo, Cata, que nos podemos empezar a despedir que nos concentremos en el ejercicio. Y nos volvemos a ver en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Chao. Chao. Chao, chao.